Bueno, Raúl Esparza, ¿cómo se está desarrollando esta jornada de lucha nacional? Bueno, acá en Neuquén, en el marco de la jornada de paro nacional de Centera, que exigimos hace mucho tiempo, creemos que llega tarde, luego de casi 10 semanas, los compañeros de Chubut están luchando por el salario que nos cobran hace mucho tiempo, pero aparte, por condiciones laborales y para mejor aprendizaje de todos los alumnos. Acá en Neuquén vivimos la misma crisis. En este momento, por la construcción de Aten Provincial y Aten Capital, que es una construcción kirchnerista, no podemos emerger en un plan de lucha y concluir con diferentes sectores, donde avanza una reforma curricular que es antieducativa y va a atentar contra las condiciones laborales y previsionales de los trabajadores de la educación. Así que mucha fuerza a Chubut, desde acá de Neuquén, desde la Agrupación Negra, queremos darle toda la solidaridad.